Hola, hola, ¿cómo estás? Día 9 de Mighty-60. Hoy es el turno de glúteos femorales en esta semana de sobrecarga progresiva. Vas a necesitar tus mancuernas, bandas de resistencia si tienes por ahí y listo. Vamos a arrancar, ¿ok? Sí, yo banco, por supuesto, se me estaba olvidando. Si quieres empezar este programa desde el día 1, te dejo la primera clase aquí. Arrancamos piernas abiertas, bajo, subo, bajo, subo, lento, bajo. Subo, bajo, subo y bajo, arriba, bajo, arriba, bajo, arriba, una más y bajo, subo, última y bajo, subo, ahora sí como estoy, bajo y subo, y bajo y subo, baja la cadera, no me bajes el pecho, baja, sube, baja, sube, baja, sube. 3, 2, 1. Cierro piernas. Avienta cadera hacia atrás. Bajo, toco, subo. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sentadilla corta. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, alto, bajo, toco en dos tiempos, bajo y subo, lento, bajo y subo, bajo, subo, bajo, subo, aprieta el glúteo y bajo, subo, bajo, subo, sentadilla, llevo a 90, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dame dos más, 7, 8, eso es, bien, vuelvo a abrir las piernas, bajo, subo, bajo, subo, bajo, subo, ey, ey, venga, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1 y va, jumping jacks. Si necesitas hacerlo sin impacto ya te la sabes, 1 y 2, dale, eso es, respira, alto, bien, ahí te va. Vamos a empezar con peso muerto. Yo voy a utilizar mi barra. A pesar de que son 40 segundos, no es como tal el conteo de la repetición, sino más bien nos vamos a ir por tiempo, ¿ok? El que sí va a ser conteo por repetición es el hip thrust. Entonces, peso muerto. Mancuerna cerquita de mis muslos. Bajo, llevo la cadera hacia atrás hasta la mitad de mi pantorrilla. Subo, bajo, subo, bajo, subo. ¿Va? De ahí te voy a dar 20 segundos para que te me acomodes. Mis embarazadas, si la barriga ya es muy grande, no usan peso como tal porque les va a estorbar. Usan su banda de resistencia únicamente. Todos los demás que están pueden usar por lo que usan normalmente, ¿no? Que si las bandas, que si la mancuerna, siempre traqueando el peso. La banda también suma la resistencia, ¿eh? Ojo. Entonces... me acomodo, los talones debajo de las rodillas, bajo, nunca bajo, ahora sí que hasta abajo, es como un bajo a la mitad, extiendo, bajo, extiendo. Y ojo, no me vayas a hiperextender, no me avientes de más la cadera hacia arriba. Vamos a llevar 10 repeticiones bien lentas, ¿ok? Fin. 50 segundos en la recuperación, repetimos, venga. Arranco. Voy. ¿Listos? Déjenme empujar este tapete rápidamente. 5, 4, 3, 2, 1, 10 al reloj. Escucha la música. Ahí va. Peso muerto. Lento, no hay prisa. 3, 2, go. 1, subo. Aquí no hay conteo de repeticiones, llévatela a tu ritmo, a tu tempo. Eso es. Yo estoy cargando el mismo peso que cargué en la sesión anterior de pierna y glúteos en las 315. Estoy intentando cargar el mismo. Bien. Tres, dos, uno, alto. 20 segundos. Venga. Recargo espalda alta, ¿vale? Voy. 10 repeticiones, la contamos. 3, 2, go. 1, 2, lento. 3, lento. 4, lento. 5, 6, 7, 8, 9, 10, suelta, bien, respira, 50 segundos, recupera, bien, ¿le agarraste la onda? Está sencillo, ¿no? Respira. ¿Por qué estoy usando el mismo peso en peso muerto que en la sesión de hace 2 días? Porque es el mismo número de tiempo. Entonces, seguramente puedo lograr el mismo peso. Pero si tú necesitas bajarlo, dale. O si quieres subirlo, dale. ¿Listos? Respira. Vamos nuevamente por peso muerto. Lento. Lento y controlado. Respira, inhala, exhala. Venga. 3, 2, voy. Tu ritmo, tu tempo, el que tú quieras. Venga, guíate por la música, vas lento. Controla, avienta la cadera hacia atrás. Bajas, inhalas, subes, exhalas. Bien. Ya lo tienes, ahí estás. Aprieta, aprieta, aprieta. Bien. Venga, manténlo. Eso es. Hasta que suene el bip. 3, 2, alto. Venga. 20 segundos. Acomódate. Respira, 10 segundos. 10 lentas, empezamos de abajo, listas. Listos. 3, 2, go. Va. 1, 2. Ahí estás. 3, 4, 5, 6. 7, 8, empuja desde talón, 9, 10, respira, venga hasta que suene el beat, 50 segundos, bien. Mucho ojo cuando agregan las bandas de resistencia en el hip thrust. Asegúrense de abrir las piernas al ancho de la cadera, ¿ok? Asegúrate de abrirlas. Si la banda te está limitando esa apertura de cadera, quítatela y mejor métele peso acá arriba, ¿ok? Pero si dominas abrir las piernas, maravilloso. Yo ahorita como le subí al peso que normalmente cargo en hip thrust, no le estoy metiendo la banda aún. Ya veremos en 15 días si se la vuelvo a... Si se la agrego. ¿Va? Voy. Venga. Vamos otra vez. Peso muerto. Lento, controlado. Viendo hacia atrás. Go. Va. Lento. Eso es. Te da chance como para 10 repeticiones lentitas. No hay prisa. nadie te corretea. Este es tu resistencia, tu capacidad, tu cuerpo. Eso es. Hasta que suene el bip, contrólalo. Siente cómo estira ese femoral cada que te vas hacia atrás. Eso. Alto. Bien. Voy. Hip thrust. Lentitas, controladas. Venga, 3, 2, 1, 1, 2, 3, lentas, 4, 5, 6, 7, 8, ¡ah! 9, 10, alto, ah. 50 segundos, respira. Bien, último round. ¿Van listas? ¿O no? Venga. Ay. Voy. Voy a liberar que al ratito vamos a usar las bandas o las polainas, lo que tengas en la mano. Venga. La clase de hoy 35 minutos, pero efectivos que te mueres. Peso muerto, último round. Voy. Va. 3, 2, go. 1. 2, 3, venga, lentas, eso es, alinea cuello y columna vertebral, coordina esa respiración, bajas, inhalas, subes, exhalas, inhalo, exhalo, eso. Bien. Alto. Uf. Última de hip thrust. Va. Voy. 10 segundos. Acomódate. Espalda alta, barbilla al pecho. 3, 2, go. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, quédate, 5, 4, 3, 2, 1, suéltala. Bien. Respira. Eso es. Recupérate. Bien. Ok. Me voy a deshacer de la barra. Ahorita. No se te olvide traquear ese peso, ¿ok? Ok. Bien. Entonces, vamos a utilizar tu sillo banco. Ahorita doy la alternativa para mis embarazadas. Préstenme atención todos los demás. Voy. Hacer leg curl tumbado, ya te la sabes, lo dominas, de hecho. ¿Cómo va ese? Me tumbo completamente pecho al banco o a la silla, porque también se hace con silla. También incluso se hace en el piso, ahorita les doy la variación. Y lo que hago es, tomo la mancuerna entre mis pies, así como lo estoy haciendo justo ahora, y de ahí me voy, extiendo rodillas, se activa todo el femoral, subo, aprieto. Enfócate en apretar esas piernas, juntarlas, extender, subir, bajar. Eso va a durar 30 segundos. Suelto la mancuerna con cuidado. Si vas a hacerlo en silla banco, te sugiero poner un pequeño cojincito. Ahorita es lo que yo voy a hacer. Y apoyas. Y entonces vas. No solamente arriba, sino hacia afuera. Es como inclinado. 1, 2, 3, 4. ¿Ok? Insisto, no solo es arriba, sino abierto. Ahora sí que hacia afuera. ¿Va? Pego el pecho a piso, tomo la mancuerna, subo y bajo, solo que el rango de movimiento disminuye. Ok, entonces nomás cheque esa parte. Mis embarazadas no se pueden tumbar con la barriga hacia el banco, así que ustedes me van a hacer tal cual sentadilla profunda, lo más profunda que les salga y que la barriga se los permita. Abrimos piernas un poquito más del ancho de cadera, bajo, subo. Bajo, subo, eso durante los 30 segundos. Eso va a sustituir el leg curl tumbado, ¿va? Vamos a hacer 3 rounds únicamente, de un lado, 3 del otro. ¿Ok? Bien. Voy a colocar yo mis polainas, prefiero en este caso las polainas que la banda para la patada, pero si tú quieres utilizar la banda, colócatela de una vez. No hay tema en que te la pongas para el curl tumbado. Voy. Venga, respira. Vamos a darle este set que está perrush. Quiero que te enfoques en lo que sientes en el leg curl tumbado. Tienes que sentir el femoral más allá del glúteo. Y en la patada, femoral y glúteo. ¿Ok? Siempre es importante que sepas dónde lo tienes que sentir para que puedas ejecutar mejor. Voy. 10 segundos al reloj. En 8, 7, 6, 5, listos, en 4, en 3, en 2, en 1, escucha la música. Tres, dos, go. 1, 2, lento, 1, 2, 1, 2, 15 segundos más. Mis embarazadas están en la sentadilla un poquito más profunda. Extiendo y subo. Extiendo y subo. Suelta con cuidadito. Ahí estás. Va. Patada. Arriba y afuera. 3, 2, 1. Subo. Bajo. Subo. Bajo, 1, 2, arriba, afuera, boom, arriba, afuera, boom, eso es, manténlo, manténlo, arriba, afuera, pies en punta, extiende, ahí estás, 3, 2, alto, 20 segundos en la recuperación. Voy, round 2, 10 segundos. Va de nuevo el curl. Voy. 5, 4, 3, 2, go. Extiendo. Y subo, lento, va. Extiendo. Subo. Lento, extiendo. Subo. Siento el femoral, extiendo. Subo, mis embarazadas siguen en sentadilla. Subo, ahí estás. Extiendo. Subo. Extiendo. Subo. Bajo, suelto. Con cuidadito. Ahí estás. Patada contraria. Ay. Arriba, afuera. 3, 2. Subo. Bajo. Hacia afuera. Y arriba, de manera inclinada. Observa el movimiento. Eso es, manténlo. Ahí estás. Arriba y afuera. Si traes la banda, maravilloso también, ¿ok? 3, 2, 1. Ronda 2 de cada lado, bajo, me quedo suelto. Voy. 3, 2, abro, me quedo, subo, bajo, me quedo, subo, bajo, me quedo, subo, bajo, me quedo, subo, quema, abro, me quedo, subo, bajo, me quedo, subo, bajo, me quedo, subo, bajo, 3, 2, suelto. Venga, voy. Patada, subo, me quedo y bajo. Subo, me quedo y bajo. Subo, me quedo y bajo y subo. Me quedo y bajo y subo. Me quedo, bajo, arriba. Me quedo, bajo, subo, me quedo, bajo y subo, me quedo y abajo y subo, me quedo, suelto. Ronda 2 de 2. Voy. Venga. 4, 3, 2, go. Bajo, me quedo, subo, 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 suelta. Uf. Ay, Dios. Voy. Subo, me quedo, go. Subo, me quedo, bajo, subo, me quedo, bajo y subo, me quedo, bajo, subo, me quedo, bajo, subo, me quedo, bajo y subo, me quedo, bajo y subo, me quedo, bajo, subo, me quedo, suelto. Último round. Se acaba. Último de cada lado. Voy. Subo en 1, bajo en 3. Bajo lento, subo rápido. Voy. Mis embarazadas, sentadilla. 3, bajo. 3, 2, 1. Bajo. 3, 2, 1. Y bajo. 3, 2, 1. Y bajo. Y 3, 2, 1. Y bajo. Y 3, 2, 1. Bajo. Y 3, 2, 1. Bajo. Y 3, 2, 1. Bajo. Suelto. Venga. Igualito, pero pulsa. 3, 2, 1 y subo. Pulso, bajo, subo, pulso, bajo y subo, pulso, bajo, 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 subo, pulso, baja, suelta. Última. Voy. Venga. Igualito. Bajo en 1. Subo en 3. 3, 2. Bajo. 3, 2, 1. Bajo. 3, 2, 1. Bajo. 3, 2, 1, siéntelo, bajas. 3, 2, 1, bajas, 3, 2, 1, bajas, 3, 2, 1, bajas, 3, 2, 1, bajas, suéltalo. Eso es. Venga. Jalo, pulso, pulso y bajo. 3, 2, 1, subo, pulso, pulso, bajo, 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 subo, pulso, pulso y abajo, ouch, subo, pulso, pulso y abajo, subo, pulso, bajo. Ah, respira bien. Ok, ahí te va tu siguiente set, último. Sí voy a necesitar tu banda de resistencia, claro que sí, cómo no. Y nos vamos a ir a sentadilla. Sumo completamente. Ojo. Ya saben que el dato del banco está en la cajita de comentarios. Y fíjate bien, vamos a comenzar con abductor. Planto mis plantas del pie en el piso y lo que hago es abrir, cerrar, abrir, cerrar. Cuando venga el cambio al bip, abro. Luego vuelvo, abro, cierro, cambio al bip, abro. Y de la isometría ya nada más quedan 20 pulsos, nada más. Pero los va a hacer de adentro hacia afuera. Uno, corto, 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 corto. O al revés, de afuera hacia adentro, corto, 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 corto. Según quieras o no despegar los pies. De ahí te doy 20 segunditos, nada más 20 para la recuperación. Y nos vamos a ir por la sentadilla sumo. Piernas abiertas, doble ancho de cadera, puntas ligeramente hacia afuera. Bajo, subo, 20 segundos dinámico. 20 isométrico, 20 dinámico, 20 isométrico, 10 dinámico y de ahí pulsamos, 10 dinámico y 10, 9, 8, ok, son 20 tiempos igual, recupero, va de nuevo, ¿listos? 3 rounds, se acabó el show, listos, voy, y nos vamos en 5, en 4, en 3, en 2, en 1, escucha la música. Venga. 3, 2, go. Abro, cierro, 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 manténlo. Cambio el bip, isométrico, me quedo piernas abiertas, sostengo, contrae. Aguántame esos glúteos si puedes. Aguanta, aguanta, aguanta. Vuelves al movimiento. 3, 2, go. Y abro. 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 Abre desde el glúteo. Vuelve a sonar el beat. Me quedo. Y ahí 20 pulsos después. Quédate, quédate, quédate. Ah. 20 pulsos a mi señal. Cortitos, chiquitos. 3, 2, 1 y 20. 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Alto, suelto. Me quito la banda para la sentadilla sumo, ¿eh? Nada de que te la dejas, no te va a permitir abrir bien las piernas. Venga, 10 segundos. Voy. Go. Venga, 20 segundos. Bien guapachosa mi canción. Viene el beep y te... pero abajo. Venga. Me quedo. Me quedo. vuelves a mover a mi señal. 3, 2, go. Subes, bajas, subes, bajas, subes, bajas. Vienen siguientes 10 isométricos y de ahí pulsa. Me quedo 20 pulsos, chiquitos, cortitos, con o sin peso, como quieras. 3, 2, 1, corto. 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, suelta. Venga, banda, 10 segundos, vas, voy, 3, 2, go, abro, cierro, abro, cierro, abro, cierro, abro, cierro, abro, cierro. Venga, cambio el bip, sostengo. Abro, me quedo. Venga, aguanta esos glúteos, si puedes. Si puedes, si puedes, si puedes. Abro y cierro. Me va a picar un mosco, perdón. Abro y cierro. Abro y cierro. Abro y cierro. ¡Auch! Vuelvo a abrir. Me quedo. Y aquí van los pulsos. Aguanta. Si puedes, si puedes, si puedes. 3, 2, 1 y corto. 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ah. Bien. Sumo. Ay, Dios. Venga, empuja ese talón. Apretando esos glúteos. Go. Empuja ese glúteo. Empuja con talón pasando por pantorrilla, femoral, y hasta llegar a los glúteos. Ahí estás. Es normal sentir también el cuádriceps. Me quedo abajo. Con o sin peso, pero abajo, abajo, abajo. Aguanta. Go. Aprieta esos glúteos. Abajo. Siguen los pulsos. Go. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Alto. Último round. Venga, se acabó. Voy. Uy, hay muchos moscos en mi casa. Venga, abro, cierro, 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 abro, cierro. Me quedo. Aguanta, aguanta, aguanta. se va, se va. 3, 2, dinámica. Y abro, y cierro, 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 y abro, y cierro. Sigo. Venga, siente ese glúteo. Abro, me quedo. Se vienen esos pulsos quemadores y matadores. Se acaba. Voy. 3, 2, 1 y 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, alto. Y si hacemos el último de abductor en vez de sumo, ¿va? Si quieres hacer sumas, la sumo. Si quieres rematar un poquito más el glúteo, abductor. 10 segundos. Ojo, dinámico recupero. Dinámico isométrico pulsos. ¿Me sigues? 3, 2, 1. Abro. Y cierro. Y abro. Y cierro. Y abro. Y cierro. Y abro. Y cierro. ¡Ey! 1. Y 2. Y 1. Y 2, y 1, y 2, y 1, y 2, y 1, y 2. Recupéralo. Ay. Venga, vuelvo a dinámico. 3, 2, y abro. Y cierro, y abro, y cierro, y abro, y cierro, y abro, y cierro. Siguiente cambio, me quedo en isometría. Siguiente cambio, pulso. Se acaba tu clase. Se acabó. Abre, abre. Ahí estás. Mantén. Abre. Te quedas, te quedas, te quedas. Quédate, quédate. Siguen los pulsos. Se acaba. 3, 2 y 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 3, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, alto. Se acabó. Jesús, bendito. Ay, bien. Ok. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿En casa? Excelente. No se te olvide anotar qué onda con el hip thrust, ¿ok? ¿Cuánto peso cargaste en 4 rounds de 10 repeticiones cada uno? Suscríbete al canal, activa notificaciones, comparte esta rutina con quien tú quieras y nos vemos mañana.